Hola, en este video les quiero mostrar ideas para una fiesta en la granja, en el rancho, a los niños, niñas que les gusten mucho los animalitos. Ay, pues miren, aquí se van a dar gusto en la decoración. Miren esta casita, pollitos, gallinas, caballos, cerditos, borreguitos, vacas. Ay, qué hermoso y qué ternura. ¡Ay, qué belleza! Las palomitas y ya nada más le pones la carita de la borreguita. Borreguitos. Le ponen negrito pues para que resalte el color. ¡Qué puro blanco! ¡Ay, qué hermosos! Y las palomitas pues, ¡qué ricas! Aquí como vemos muchos globos en la parte bien alto. Ah, es que los globos están en la silla, no están como en medio, en el centro de mesa. Miren qué padre. Qué bonito los colores, el mantel. Otras palomitas, pero en esto como si fuera un elote. Miren, qué original. Y este es como amarillas. O sea, bien llenas de mantequilla. ¿Qué tal? La granja de Ignacio. Ay, miren, ahí está el pollito, la vaca, el caballo, el pato, el gallo. Este animalito que puede ser. También otro gallo. Ay, qué bonito. Y aquí las ideas para ponerlos en los postres. Ay, las bolsitas. Las bolsitas para ponerlas. Las golosinas, los dulces, galletas, lo que le quieran poner. Y bien padre porque son diferentes. Así que los niños se van a llevar diferentes animalitos en sus bolsitas. Este puede servir como para la invitación o también para dar las gracias en la fiesta. ¡Ay, qué bonito! Aquí es el borrego, a ver, el pollito, el caballo, la vaca. Seguramente ese rosita que no se le ve la cara es un cerdito. Todo en la mesa de postres, en la parte. ¡Ay, qué bonito, qué divertido! En la parte de arriba. La granja para que los niños se entretengan armándola. Planta de. Ay, está en portugués. Pero estas son frambuesas. Plátanos. ¿Qué es esto? Naranjas. Están en gajitos. ¿Y esto qué es? Melancia. Hay que sacar el portugués. ¿Qué será esto? ¿Será guayaba? Ay, qué padre. Miren qué. O sea, ¿dónde los tienen en estas cacerolas con colores? Ay, el pastel. Uy, con los patitos blanco, amarillo, negro. Qué bonitos. Espero te guste mucho estas bonitas ideas.